La paciencia poco a poco se agota, así es como el transporte se refirió a un ultimátum para las autoridades. Aseguran que se ingresará a medidas de presión desde el próximo martes. Bueno, esto acabamos de terminar una reunión donde ha estado todo el transporte tarijeño en su conjunto, tanto el transporte sindicalizado, transporte libre, ha estado las cooperativas y en realidad todo el transporte. A esto se ha dado un plazo de 72 horas tanto al gobierno nacional como al gobierno departamental y a los gobiernos municipales respecto pues a nuestros pedidos que estamos haciendo con el gobierno nacional. Estamos pidiendo que se dé cumplimiento al decreto que ha sacado el gobierno nacional respecto pues a los créditos que se tienen con las entidades financieras, donde se ha dicho pues que pasada la emergencia sanitaria tienen 6 meses para pagar las obligaciones que tenemos. ¿Es qué significa? En Tarija, por ejemplo, el gobernador ha dicho que la emergencia sanitaria está hasta el 30 de mes de julio, si es que no se prolonga. De ahí tendremos 6 meses recién comenzar a pagar nuestras obligaciones correspondientes. También se está pidiendo el tema del pago de impuestos, en este caso de impuestos nacionales, que hacen todos los compañeros que tributan, igual que se debe condonar esas deudas. Con el gobierno departamental se está pidiendo que debe dar un bono a todo el sector del transporte. Con el gobierno municipales se está pidiendo que se debe condonar el tema de impuestos de nuestros vehículos, se debe condonar el tema de las patentes que se paga anualmente a los diferentes municipios, se debe condonar el tema de los alquileres que en estos momentos se paga en las diferentes terminales de nuestros departamentos, ya sea acá en la ciudad y en las provincias. Y el plazo que se da es para que se reúna las autoridades o nos den una respuesta de 72 horas, que sería hasta el día viernes. De no haber respuesta favorable al sector, el día 2, el día 22, el día martes, estaríamos entrando en un paro de bloqueo de las carreteras y de nuestra ciudad.